A todos, ¿qué tal? Bueno, pues resulta que he estado probando el set nuevo, el que sacaron para Kokomi, pero en general creo que es para cualquier healer, y resulta que me ha sorprendido muy gratamente. Yo Kokomi no la tengo en esta cuenta, pero sí tengo a Bárbara. Entonces he estado probando diferentes historias, y la verdad es que funciona bastante bien, diría que es el mejor set que le podéis poner a un healer que a la vez queráis hacer daño, y esto parece un poco... Contraproducente, pero ya veréis que no lo es. El tema, como podéis ver, a mi bárbara la tengo full vida. ¿Vale? Ahora os enseñan los artefactos. 32.900 de vida. Creo que se puede mejorar porque tengo algún artefacto que es un poco. Meh. en ese aspecto. El arma que tengo es el de tres estrellas, que cualquiera que haya tirado un poquito al gacha lo puede tener. Si no lo habéis quemado, claro. Refinamiento a 5, porque lo importante de este catalizador es que. Aumenta el daño un, 40, un 48% durante 10 segundos cuando cambies a un personaje, ¿vale? Entonces, pienso que para un free to play es lo mejor que le podéis poner. Eh, luego, no se os olvide que Genshin Impact es un juego de equipos, es decir, no vas a llevar a Bárbara sola, vas a llevar con otros personajes, evidentemente. Eh, para los que estáis empezando, eh, unas buenas opciones son Kaella y Xiangling, que son free to play, ¿vale? Y eh, quizá Lisa también. ¿Vale? Y luego veréis por qué. Y los artefactos, pues bueno, en mi caso yo le he puesto esto vida. ¿vale? Aquí en lugar de defensa, si tuviese vida sería incluso mejor. ¿Vale? La recarga de energía, bien. La probabilidad de crítico, me. No me vale para nada en este caso. Y luego os diré por qué. La maestría elemental, mmm, de cara a otros personajes, a lo mejor. A Copa Full Vida, aquí tengo vida, ataque que tampoco me beneficia, defensa fatal, vida bien, ataque tampoco beneficia mucho, habría preferido que en lugar de defensa hubiese sido recarga de energía y que en lugar del porcentaje de ataque pues hubiese ido toda vida, pero bueno. Aquí, Full Vida, recarga de energía, vida bien, eh, ataque, me salió una barbaridad de crítico para este yelmo, que tampoco digo que me, me vaya a funcionar bien. La flor eh, habría estado mejor si en lugar de defensa hubiese salido vida, pero bueno, ya digo que esto es un poco mejorable. Y la pluma, pues. Bueno, quizá de lo que podía haber salido mejor, el porcentaje de ataques hubiese sido de vida mejor. Y la verdad es que Bárbara, esta de Bárbara la tengo C6. Eh, ¿Influye esto en el set? Sí. ¿Por qué? Porque el set resulta que cuanto más cures. Más daño hace. Vale, los talentos. Aquí lo importante es este, que es el que más, más va a influir en, en el tema del daño. Que este es el que cura eh, de continuo. Y cuando atacas, ¿vale? Que el que haga daño a las gotas de agua me da igual. Así que este talento lo voy a subir un poco más. Este también, porque este al curar. Lo que pasa es que este también lo tengo un poquito bajo. Al curar. Eh, la burbuja que crea, ahora se explica lo de la burbuja, hace que hagas más daño. vale Es decir, el daño está enfocado en la curación. Este, bueno, reduce el coste de aguante, nos va a dar un poco igual, pero nunca viene mal. Este es importante, que este es uno de los pasivos, no está atado a ninguna constelación, a ningún dios que diga. Que es que cuando Bárbara recoja. Bueno, en este caso va a ser Bárbara. Eh, recoja un orbe eh, o partícula elemental. Va a aumentar la duración de esto. Con lo cual vamos a seguir haciendo daño. Y vamos a seguir curando y tal. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Pues que curas, haces de tanque. Porque con la vida que tiene Bárbara es jodidísimo que la maten. Y eh, bueno, pues eh, hace que los demás personajes también aguanten muchísimo más. ¿Vale? El equipo que llevo en este caso, pues es chin es uno de los mejores que podéis llevar, por no decirlo mejor. Caella. Y Aloy, que es un poco inútil, pero bueno, para que veáis que incluso con bueno, un inútil, que este personaje lo regalaron. Vale, No sé si los que entran nuevos se lo seguirán regalando. Incluso este personaje tiene un pequeño papel aquí. Eh, si no queréis llevar a Aloy, pues lleváis a Changling y mucho mejor. ¿Vale? Si no tenéis a Chinkyu, pues lo dicho, Lisa. Luego también lo probaré con. Fischl y Beidou y tal, o sea, un equipo de, de Electro Y veréis que también funciona muy bien Bueno, los talentos sabéis que los tengo aquí subiditos eh, Los artefactos aquí tengo dos de gladiador y dos de profundidad Este chiquillo está un poco un poco regulón Se podría mejorar, pero es lo que hay A Paella la tengo con aquí la Aquila Favonia eh, El set de nómada del invierno full Quizás esto debería cambiarlo por... Dos de gladiador o dos de reminiscencia y, y dos de set del invierno, de nómada del invierno. La copa la pasada, año creo. Un dupe, talentos 888. Y al hoy, pues ya lo he visto. y está con el arco del sacrificio, que es lo que más le renta para lo que va a hacer. ¿Vale? La cuestión es: ¿qué hace este set? Vale, pues cuando yo lanzo la habilidad elemental de Bárbara, que está curando. ¿Veis? Aparece esta burbuja aquí. Esto normal no aparece. Esta burbuja aparece cada. Tac. Según el set. Que aquí hay la Biblia. Eh, Crea una burbuja durante 3 segundos y aparece cada 3 segundos y medio o algo así. ¿Vale? Eh, el daño se ha bajado en el 90% de la cantidad regenerada de vida. Bla, bla, bla. Hostia, esto es la hostia. Resumiendo muchísimo, cuanto más cura el personaje, más daño va a hacer la burbuja. Y no está afectada ni por el daño físico ni por el crítico. Eso ya lo probó Awinchulus ah, Gaming. Hizo mil pruebas que no voy a hacer yo, pero ya os lo adelanto yo que el crítico no os va a influenciar, ¿vale? Os va a influenciar más que a lo mejor el personaje esté congelado porque si el daño físico os va a rebotar más. Por eso llevo dos de hielo, y dos de tal, pero también os digo que con dos de electro y dos de agua funciona muy bien. Así que vamos a probarlo. ¡Pic! Vale, voy a probar la florecilla de, de fuego, a pesar de que llevo al equipo entero, voy a hacerlo solamente con Bárbara. Va a tardar un poquito y tal, pero es que quiero que se vea las cifras. Y luego lo haré con el equipo entero, obviamente. Vale, empezamos con esto a curar. Se crea la burbuja. 2.200 de físico. Y ahora, 16.000. 16.000. 16.000, así es constante, ¿vale? Para 8.000. Desconozco por qué a veces eh, va esa variación de daño. 2.700. Es que. Aguanta muchísimo esta Bárbara. 17.000. Utilizo la vez definitiva. 18.000. Bueno, se pilla más o menos cómo va la cosa, ¿no? 15.000. Evidentemente, no, no estáis curando, no va a aparecer la burbuja. ¿Vale? Eh, tengo curiosidad por ver cómo funcionaría ese este, set este con Chichi. Y creo que va a ir bastante bien. Ya lo probaré en la otra cuenta. Y ahora vais a verlo con todo el equipo. Vamos allá. Vale, voy a quitarle... La corona esta. Cambia Chinkyu. Bueno, esto es un jefe y curiosamente esto donde mejor funciona es con múltiples enemigos. ¿Por qué? Porque esta burbujita eh, hace un pequeño efecto de área. Y lo vais a ver en el abismo. Que el abismo eh, y la planta 12, que hay pocas bromas. Así que, vamos allá. Bueno, eh, esto es la planta 12, primera mitad. Eh, quizá no sea hasta el equipo más óptimo para esto, pero, insisto, es un equipo relativamente asequible para los que tengáis los personajes como Caella, Shanlin, Bárbara y Lisa. Lo ponéis aquí todo junto y tal Lo ideal sería que estuviesen en, consta en constante permafrost Así que si tenéis y pues podéis utilizarlo para esto Para ayudar un poco al permafrost Si tenéis a Chinkyu A Chinkyu, perdón A Chongyun, incluso mejor Pero vais a ver que esto también funciona relativamente bien Entonces aquí lo que voy a hacer es primero utilizar a Bárbara Con la habilidad elemental, cambio a Chinkyu para buffar a Chinkyu con el catalizador Y luego ya, rotaciones de los demás, ¿vale? Al lío Bárbara. Thank you. Vale, y ahora cambiamos a Bárbara. ¿Veis? 21.000. Si están juntos, 24.000. Si están juntos es mejor porque ya digo, hace 24.000. Hace un pequeño efecto de área. A ver. Que inútil es la pobre Aloy, tío. Ahora. Mierda, ha he hecho mal la rotación. Tenía que haber puesto ahí primero a Bárbara y luego a Chinquio. Vale, y estos tres cabrones que son durísimos. A ver si se acercan y los puedo... 11.000 25.000 he visto por ahí también Bueno, insisto, no es la hostia No es el mejor equipo que podáis llevar aquí Evidentemente, pero eh, Veis que funciona, y yo creo que para un free to play La mejor opción es esa El catalizador lo podéis tirar a la gacha Poco que tiréis, no sé 5 o 6 veces Lo ideal es tenerlo a R5 Cada ya es un personaje que os dan en el juego Si no tenéis una aquí la famonia Pues le ponéis el prototipo rencor y feten yo cambiaría el set de nómada del invierno al completo por dos de gladiador, dos de nómada del invierno, así tenemos posibilidad de que salgan cosas buenas. Chanlin eh, y eh, Lisa, si no tenéis nada más. Y con ese equipo yo creo que. En el juego base estoy convencido de que no va a haber nada que os dé problemas. Ahora lo, voy, lo vais a ver con el Oni, con, con esto, ¿vale? Bueno, aquí he cambiado a Kaella y a Aloy por Fischel y Beidou fisher lleva eh, el arco del arco de pase de batalla, pero bueno, os puede valer con el prototipo Ámbar, que es el de la forja. Artefactos lo llevo full Furia del Trono, pero los atributos son un poco mierda. Algo, algo de maestría elemental, algo de recarga de energía, 50% de probabilidad de crítico. Eh, los 6 dupe, los talentos los tengo también algo subiditos. Y Veidura tengo un poco más de andar por casa con el pescado. Y también lo llevo full furia del trono, ¿vale? O sea, esto está como a mi de hacer En la otra cuenta la tengo con full set de recarga de energía Y la gran espada del sacrificio Y creo que funciona mejor que esto Pero bueno, habría que probarlo Venga, pues vamos allá Este jefe es bastante correoso Pero ya veréis es que con esto no me va a dar ningún problema ¿Veis? La burbujita hace 20.000 de daño. 24.000. Vale, aquí es cuando se va a comer unos cuantos... 23.000. Unos cuantos putazos. 12.000. 20.000. Que okay. intento utilizar el máximo posible a Bárbara para que se vea el, el daño del set. Pero lo normal es que esté aquí haciendo rotaciones ahí como un loco, ¿vale? Esto lo utilizamos para. ¿Veis? 23.000. Lo dicho, eh, yo creo que es un set, el mejor set que le podéis poner a Bárbara, con un equipo relativamente asequible y los artefactos. Curiosamente, vas a utilizar los que siempre tiras a la puta basura. Es decir, los que tienen vida. Y hay mucho. O sea, este set lo conseguí con. Con cuatro concentradas al completo. Y creo que es mejorable. Entonces, a poco que estéis farmeando también para Ito. O para Albedo por el set de defensa. O incluso para Noel. Yo creo que va a salir el set completo con relativa facilidad. Lo dicho, lo mejor: eh, recarga energía y vida. El resto es. Testimonial vale y ya veis que el personaje aguanta mucho no es que pega la hostia pero pega y funciona bastante bien eh, incluso en equipos free to play vale así que no, espero que os haya resultado útil y luego más